Bugado es un pueblo muy futbolero. Coronel Bugado tiene alrededor de 3.000 habitantes, 3.200, 3.500, más o menos, ronda por ahí. Cuento, recito y todas esas cosas. El mismo lugar, que no se corte la tranquilidad que tenemos acá. Un día me dice Gonzalo, vamos a abrir y vamos a hacer boliche. Si la gente acompaña, la batucada se hace mejor. Y acá se hizo la primer fiesta nacional de la soja. Y es un pueblo que justamente predomina mucho lo que es la agricultura. Habíamos conseguido la guía telefónica del pueblo, entonces vivíamos guía telefónica, decíamos, ¿este cómo le dicen? ¿A curso tal? Bueno, a este le dicen la burra. Yo nací en la semana de los carnavales cuando nací, así que ya se ve que venía ya iluminada para la locura. Mi hija me dicen que su esperonina es la mejor que hay. Coronel Bugado era un coronel del ejército de San Martín, que es de origen paraguayo. Son muchos años. Muchos años. Pero una vida. Viñero yo soy, cantor y guitarrero, de Pagos Unidos, campesino y vidalero, compartiendo historias con la gente de mi pueblo. Compartí con esos amigos la amistad que nunca puede llegar al olvido. Peñas y juntadas con buen asado y un vino. Este destino quiso que cantara y mi abuelito que desde arriba ayudaba. El viejo pichón lo llevo siempre en el alma. Viñero yo soy, cantor y guitarrero, compartiendo historias con la gente de mi pueblo. Este es mi camino, otro distinto no quiero. Ahora estamos en la plaza de Coronel Bugado. Esta zona estaba dentro de la zona papera, porque la papa se sembró siempre acá, desde el año, qué sé yo, desde que yo tengo uso de razón. Se sembraba papa donde había un potrero, que había animales, que la tierra era más descansada. Entonces ahí podía rendir más la papa y se justificaba porque si vos sembrabas una bolsa podías cosechar 10. Todos los chacareros sembraban un poquito de papa y por el hecho ese manejaba algún peso más que otro pueblo. Por eso se superó un poco Bugado. Esta es la vieja estación de Coronel Bugado, que es para mí un lugar importantísimo. Primero porque acá vivió durante muchos años una familia muy querida, que son los Gamboa, que son artistas, que es una familia que si no existiese habría que inventarla. Eso en lo personal. Pero después, en cuanto al pueblo, esta estación es muy importante porque nos dio el gentilicio. Porque desde que se fundó, en el año 1907, hasta el año 70, esto era Pueblo Navarro y estación del ferrocarril Coronel Bugado. Pero los habitantes de acá no decíamos somos navarrenses, somos bogadenses. Por eso después, cuando se hace toda la movida para unificar el nombre, parece que hubo un plebiscito, una cosa así, y se eligió que el nombre del pueblo, fuese Coronel Bugado. Y después la otra cosa que yo creo que es fundamental es que esta vía pasa al costado del pueblo. Luis Landricina, que es un referente del costumbrismo rural, él decía que en los pueblos había solo una opción de identidad y pertenencia. Era vivir de este lado o vivir del otro lado de la vía. Y Bugado afortunadamente no está dividido por la vía. Estamos todos de este lado de la vía. Bugado tuvo en los años 50, en la zona se daba una variedad amapola, y entonces a partir de una iniciativa de un señor de acá del pueblo, que era de apellido Ure, que era el dueño de toda esa esquina donde está la fábrica, se empezó a fabricar opiáceos a partir de la amapola. Bueno, el principal opiáceo, ustedes saben, es la morfina. Ellos contaban que una vez
hecha la morfina, la llevaban a Buenos Aires en el tren, en valijas, como quien lleva medias, una cosa totalmente inocente, y la llevaban y la depositaban en el laboratorio como si fuese un producto sin ninguna regulación. Se ve que era una época mucho más inocente. Hay una envasadora de legumbres que también da trabajo a mucha gente. Hay dos empresas de montaje eléctrico. Hay una empresa de montaje de tinglados. Después apareció, que está hasta el día de hoy, ya lleva como 30 años, una fábrica de espirulina, que es un producto que se elabora a partir de las algas. Es un suplemento proteico y un suplemento vitamínico que se usa en los programas de alimentación. Y tiene dos empleados, lo cual para el pueblo es mucho, porque son 60 personas o 50 personas que viven de eso. Mi nombre es Américo Julio Ribeca. Me dedico a cultivar espirulina. Comenzamos en el año 1993. Las plantas de espirulina están instaladas en el desierto, donde no hay prácticamente lluvia. El color del agua se debe principalmente que la espirulina está compuesta por un 17% de ficocianina, un 14% de clorofila y un 5% de betacaroteno, que es la vitamina A. Principalmente yo enfocaría que, por ejemplo, Naciones Unidas la usa para nutrición infantil. Y después hay muchos deportistas de alta elite que lo usan. La espirulina con 10 gramos diarios que uno consuma no necesita consumir otra cosa. Ya tiene la necesidad del cuerpo cubierto. Estamos aquí en el centro cívico de Coronel Bugado. Hay muchos lugares, la verdad, que especiales aquí en este pueblo. Bueno, las plazas, ¿no? Que tiene varias plazas lindas Coronel Bugado. Tenemos el bar de Arturo, a cual le llamamos la facultad, donde hace ya muchos años vamos a divertirnos ahí, a jugar a las cartas, a tomar algo. Tenemos la placita de los murales, en donde hay dos murales, uno de Maradona, otro se está haciendo de Messi. Están los clubes, el Club Social y Deportivo Mariano Moreno, el Polideportivo. Tenemos el predio de la cancha de Once, en donde los chicos van a practicar para jugar en la Liga del Sud. Club de Bochas, que también pertenece obviamente a Mariano Moreno. El Club de Agricultores. Pueblo Navarro, un lugar muy lindo en donde se hacen los eventos, donde se puede traer artistas de la zona a tocar ahí. 7030, donde antes fue Ozono. Una característica de Coronel Bugado, yo creo que la gente, esto de incluir por ahí a la gente que viene de afuera, ¿no? El compañerismo, ¿no? El ser solidario también que tiene la gente de Coronel Bugado. Hay también un chico, un joven que vino de otros pagos, que ya está acá en Coronel Bugado, muy querido, Luchito. Luchito que hace por ahí una onda más a lo que le gusta a los chicos, ¿no? Yo soy Lucio Ezequiel Figueroa, más conocido como Luchito TRR. Fui, grabé, hice mi primer tema, después, bueno, con el apoyo de los pibes, eso obvio. Se dio que hicimos el video, hubo mucha gente. Luchito TRR, González con doble R, mami. El pito que más desata, se vista piola y anda chata. Una casa caflama con la nariz que queda chata. Caemos en pichao y eso tu guacha le encanta. Ey, eso tu guacha le encanta. Ey, venimos polarizado pa' que no nos vean nada. Con el Nico en el bolsito en la nave, todo blanco, todo loco, papá, papá. Y le caemos chetos mal, yo en la dureza rima, seguro quiere arrimar. Te caemos la troca que está tu racheta mal. Viene tu guacha y si tu guacha le gusta butanear, yo me la llevo conmigo, perro acá no paso nada. Perro acá no paso nada. Perro caigo todo black, el turro y para el baile. Tu black turro, ya sabes. Bogado está la casa, mamá. Este es el bar Polo Navarro, que lo ideó Bondiola, le puso ese nombre porque el pueblo antes se llamaba así.
y era un bar de rock y quiso hacer un salón de fiesta y bueno, terminó siendo un patio de comidas en cual se cansó y fue una tarde a mi casa porque aparte somos amigos y me dice, ¿querés el bar? Y le digo, bueno, ¿cuándo? Y me dice, el fin de semana que viene te lo doy. Y abrimos y explotó. Y ya era todos los viernes, gente de todas las edades, de chicos que recién empiezan a salir hasta grandes de 40, 50 años que venían a tomarse su gin tonic, su cerveza, con mi hermano, mi cuñado, mi novio, mi amiga en la cocina, todo. Y es como un equipo de trabajo que entre todos queremos que salga todo bien. Y bueno, y esa es la historia de acá, de Pueblo Navarro, que a Bondiola, que es el que me lo alquiló, mucho no le gustó la idea porque es, como ven, es un bar de rock. Y nosotros somos cumbieros, así que todo el mundo escucha cumbia acá en Bogado y dijimos, bueno, vamos a escuchar cumbia, le mandamos cumbia y vinieron todos. Somos los hermanos Gamboa, bueno, yo soy Javier, Matías, y bueno, nos dedicamos un poco al muralismo, pero hacemos un poco de todo, carteles, pasacalles, moldes, y Matías también es tatuador. ¿Cómo llegamos al mundo del muralismo? Y prácticamente de herencia, digamos, los tres hermanos pintamos porque mi vieja también pinta, mi abuela pintaba, y ya de chico arrancamos dibujando. Acá en el pueblo hicimos el Zoom, que es el Salón de Usos Múltiples, que bueno, fue un proyecto bastante interesante. Y bueno, después también estuvimos viajando mucho, entonces afuera hemos trabajado en iglesia, hemos dado curso en cárceles con la gente. En España también hicimos algunos relacionados con el medio ambiente, como el Green Day, que íbamos a las escuelas rurales a hacer murales participativos, con la temática ambiental, obviamente, y Jornada de la Paz, que era un evento que se hacía en los barrios más conflictivos, entonces también buscábamos un lugar en el barrio y tratábamos que vengan todas las edades y que se haga un mural tratando de incluir a todos, amalgamar a todas las clases sociales y edades. Entonces eso fue un proyecto que después lo tratamos de trasladar acá. En las grandes ciudades está como muy encosetado el arte y lo que nosotros queremos es que salga un poco a la calle, que la gente se sienta más partícipe. Entonces, básicamente los murales participativos fueron los que más me marcaron, así, en cierta manera. Significativo también lo que hacemos acá. Un mural de Diego, un mural de Messi. Hicimos también un mural en honor a Germán el Topo, que era alguien muy significativo acá en el pueblo. Bueno, lo del Zoom más que nada, porque es algo que todo el mundo participa, está ahí, va, lo ve y bueno, qué sé yo, como decía él. Cuando participa la gente es lo más significativo, digamos. Acá tuvimos que arrancar de cero, tuvimos que hablar con los amigos, con la gente, todo el mundo colaboró, compramos los materiales, pagamos el albañil, se hizo la pared de cero y ahí arrancamos. O sea, este fue un proyecto bastante especial en lo que he abogado. Yo por lo menos siento que este es mi lugar. No quiere decir que viva siempre acá, te quiero decir, pero yo sé que mi casa es acá. Después voy a tener diferentes lugares donde vivir, pero mi casa es acá. Entonces, la idea es siempre traer lo que vos ves afuera un poco, volcarlo acá para que la gente diga, mirá, esto estuvieron en Córdoba y en Córdoba hay un coliseo romano, por decirte un ejemplo. Uno puede vivir en otro lado, estar mucho tiempo viviendo, pero siempre de Bogado. Estamos en el bar Nora de Arturo Furlán, también le dicen la facultad, en un bar que es histórico, del año 1968, y por aquí han pasado muchas generaciones. De acá tenés el chico, el adolescente, el adulto y el viejo. Juegan al truco normalmente esa gente, después barras, grupos que vienen a tomar algo, charlan,
por ahí hay una fonola, se pone la fonola y bailan. Y ahora vienen chicas también, que es muy importante, que antes no. Pero ahora vienen grupos de chicas porque se sienten bien. Porque antes era como que el hombre la cohibía. No, hoy no. Hoy es otra realidad. Y ellas se sienten perfecto. Es decir, que nadie le dice nada, nadie la va a chistar, no. Vienen grupos de chicas y la pasan igual que nosotros. Dos cuadros fundamentales, uno que está detrás de la barra, lo hicieron los hermanos Gamboa, y ahí está representado lo que es el bar. Que acá está Dios, el diablo junto, el extraterrestre, y por eso es entonces una chica que aparece en un ventanal del bar mirando, porque como que era prohibido. Además es un bar muy popular, pero acá el dueño, Hugo, tiene de todo. Lo que vos quieras, lo tenés acá, en el bar de Hugo Furlan. Mi tío daba películas porque mi tío daba cine portátil. Iba por Permillán, a Violeta. Y era el que pasaba las películas, ¿viste? Se entendía de eso. Bueno, después se decidieron con otro tío mío poner el bar. Así que arrancamos toda una vida. Después mi papá era albañil. Siempre estuve un boludo. Queda poco, ¿verdad? Porque quien lo siga no hay nadie. ¿Se digo como le dicen? La facultad. Porque acá vinieron todos. Acá adentro hay, qué sé yo, hay tanta anécdota. ¿Qué te puedo decir? De alguien que dejaba el vino en la ventana y iba de afuera y se la tomaba. De esa había mil. El 31 de diciembre hacemos la fiesta retro y hay de todo acá adentro. La pasamos muy bien. Después de la 1 de la tarde, la sirena, dice que era de la Segunda Guerra Mundial, la usaban los alemanes en los aviones para asustar a la gente. ¿Y vos para qué la usás? Para los 31 y para los 24 de la noche la prendo. ¿Para asustar a la gente? Nah, cábala. Muchas generaciones de chicos pasaron. Cuando se jugaba mucho al metegol, que después no le dieron más bolilla. Viste ahora con los celulares, pero antes se hacían torneos de metegol. 10, 15 parejas. Sí, tengo clientes de Arroyo, Seco, sí, de Figuera, La Vanguardia. Sí, no, tengo. Y a la mañana, viste, yo hasta las 11 no abro. Y vienen todos los bermuceros. Los sábados sí me quedo siempre más. Pero después los días de semana no, viste. El día de semana ya una y media ya está. Y a la tarde abro a las 7 y media. Que vienen a jugar al chinchón, juegan al truco. Y ahí me quedo hasta que hay gente. Son muchos años. Muchos años. Pero bueno. Una vida. Mi gomería, que tenemos la peña todos los viernes hace 15 años. Cada uno que llega a la tardecita a las 7 y media, bueno, yo pongo en el teléfono, tenemos un grupo WhatsApp. Bueno, anótense. Hoy, ¿sabe qué le puse? Vengan porque tengo una sorpresa. Y nada más, y lo corté a todos y todos empezaron a preguntar qué y nada. Ahora se dieron cuenta. Se disfruta la vida, que es lo más lindo que hay. Muy bien. Salud. Salud. Bastante bueno el fútbol de acá, abogado. Hay tres equipos que son bastante buenos. El primero es Paris Saint-Fernet, el Cocaso y el club este, Mariano Moreno. Pomelo acá, un carnicero muy importante de por acá. Jugó en otros clubes grandes también. Mi nombre es Arsenio Julio Ribeca, más conocido acá en Coronel Bogado como Pomelo. Estamos en el predio del club Mariano Moreno, que es... nuestro club
y único que tenemos acá en este pueblo. Era más o menos 10, 11 años que tuvimos la idea de entrar en cancha de once. Entramos en un torneo que se llamaba La Campesina, que era con todos los pueblos de acá de La Redonda. Jugamos 4 o 5 años, el cual, bueno, en La Campesina hemos salido campeones, y después jugamos 2 años acá en la Liga Regional del Sur con Villa Constitución, Arroyo Seco, Empalme. Así que bueno, es un pueblo futbolero y gracias a Dios hemos salido unos cuantos jugadores. Yo comencé en Ñuls, en las inferiores, llegué a primera y terminé mi carrera en Monterrey de México. Yo extrañaba porque soy muy bogadense, muy... Y me quedé solo como argentino y me vine, no cumplí el contrato y bueno, y de ahí no jugué más. Acá hay buen futuro, ¿viste? El material técnico de ello está, el fútbol lo llevan adentro. Estamos en Coronel Bogado, en el Centro Cívico de Coronel Bogado, Cultura, y acá con los chicos de la Batucada San Basí. Y para mí un poco es de alegría para la gente. Si la gente acompaña, la Batucada se hace mejor. Y además los chicos tienen toda la voluntad para venir y hay algunos que no pueden por su trabajo, pero tienen toda la voluntad y les gusta. Bueno, nosotros tenemos el apoyo de la comuna y de Cultura. Participamos en casamientos, cumpleaños, todo lo que nos llamen. Estamos en la comuna de Coronel Bogado. La Cultura está preparando los carnavales de este año. Y mi historia era de una chica que le gustaba divertirse. Era muy chica. Ya soy grande y me sigue gustando. Y siempre me disfracé, siempre me gustó los carnavales, disfrutar. Y así pasé la vida. Todos los años me disfracé o de una cosa o de la otra, siempre me disfracé. Porque me gusta la alegría, me gusta el baile. Yo me hice mi ropa siempre. El año pasado me decidí el jueves y el carnaval era el sábado, porque tenía ese vestido hecho. Pero contenta, nunca sufrí, nunca tuve problemas, ni complejo ni nada, porque siempre vestí como a mí me gustaba. Una prima mía escribía máquina, yo veía que ella escribía máquina y cuando ella se iba a tomar mate con la madre, yo escribía con 13 años poema de amor. Ese poema que venía en la revista Para Ti decía: necesito verte un solo momento nomás, aunque luego el destino me dé el castigo de quererte más. Necesito verte y en tus labios dejarte ese beso tan triste que mi boca olvidaste. Necesito verte un solo momento nomás, aunque luego el destino me diera el castigo de no verte más. 1943, 13 años. Desde un pueblito lejano traigo este verso temprano a recordar en tus notas cordial al gran histórico sargento Cabral. Si en San Lorenzo dejaste la vida por esta patria tan querida, hoy San José te recuerda. ¿Cómo fue tu general? El hogar de ancianos se inauguró en agosto del 1995. Cuenta con 40 empleados, que son todos de acá, de la localidad de Coronel Bogado. Tiene una capacidad para 48 adultos. Se brindan las 4 comidas. En el transcurso entre merienda y cena siempre hay alguna actividad. Vienen los familiares a visitar. Tenemos residentes de Arroyo Seco, de Villa Constitución, de Rosario, de Alcorta,
Molina, Godoy, de la mayoría de los pueblos alrededores, justamente por ser el hogar de ancianos más grande de la zona. Tun, 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 tun. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Bueno, la cantidad que hay de apodos, supongo que en todos los pueblos pasa. Él y yo, mi otro hermano, recopilaron un archivo Excel de la cantidad de apodos y están enumerados y divididos por animales, clase de animales, adjetivos. Adjetivo. Primero hicimos también un mapeo del pueblo. Después, ya con el internet, habíamos conseguido la guía telefónica del pueblo. Entonces vivíamos guía telefónica, decíamos, ¿este cómo le dicen? ¿La curso tal? Bueno, este le dicen la burra. Tenemos columnas de golosina o de alimentos, animales, adjetivos. Fiambre. Fiambre. Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada. Que es hereditario, porque vos tenés, tu papá le dicen el tortuga, nosotros por ejemplo en el pueblo de mi padre, mi papá era el tortuga, nosotros éramos tortuguita y era el así. El topo, el topito. El topo, el topito, y después hay otro que es coqueto y el hijo se llama Pituco. En realidad nos conocemos todos por los apodos. Cui, dengue, pez, no se me ocurren tanto, largo, mortadela, bondiola. El gringo Capriotti, el gringo Champaule, el gringo, qué sé yo. El paisano de Lorenzi. A uno le pusieron preso flaco, porque decía que la esposa le quedaba grande, ¿viste? Se puede nombrar a alguno conocido como el Buba, otro también muy conocido, Caripela, y el dueño de ahí del bar de la esquina que le dicen Bewell. Los Pornostar, la banda de los Millones. Bueno, uno es Nutria, Gnocchi. Mono, Franco, que le dicen Caco. Bueno, tenemos a Frata, el Cabezón, el Pistolero. Todos tienen apodo. Todos tenemos apodo. A mí me dicen Bewe. El otro le dicen Negro, el otro Pirincha.
tenemos Manguera, que es muy amigo mío, Caracuti, Nana. Hay dos cocas, Chichita. Gato, banana, pomelo. Pichi en mi caso, cordero, caballo, gallina. La, 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 la.